sí le da alegría, la destacada actriz de Canal 13 estaría viviendo un momento extremadamente complejo. Estaría a punto de perder su casa. Y esto todo como uno de los coletazos de la separación del señor Osandón, su ex marido. Todo el informe completísimo para ti. Aquí es el niño que está ahí. Vérete ahí. Sigrid Alegría está viviendo probablemente uno de sus días más conflictivos, ya que producto de las deudas de su expareja, Juan Andrés Osandón, la actriz podría perder la casa familiar. El inmueble forma parte de la lista de bienes que pertenecen al matrimonio y que podría ser embargado para pagar parcialmente los cerca de 200 millones de pesos que adeuda Osandón. Lo que te puedo contar es que hoy en día estoy yo presentando una demanda porque mi ex marido tiene unas deudas muy altas, o sea, tiene varias demandas de otros cobrándole plata, que evidentemente al ser su mujer me involucra económicamente, y como a mí bien me toca como madre defender los bienes de mis hijos y míos, digamos, ¿cachai? Y las herencias y todas esas cosas, y los años de trabajo, evidentemente necesito separar las aguas para que no salpique hasta acá. Cansada de no ver en el corto plazo una solución al tema de las deudas que aquejan a su expareja, Sigrid Alegría rompió el silencio respecto al tema que podría llevar a que sus hijos se quedaran sin hogar. Así lo relató a un medio escrito donde expresó su malestar con el tema que le involucra tan directamente, ya que aún continúa casada con el productor musical y más aún, sus bienes están mancomunados. Trato de estar bien, pero esta situación es difícil. Estamos hablando de 20 años de trabajo, entonces me da impotencia. Me intranquiliza el hecho de no saber qué pasará con esa casa que costó tanto y en la que vivieron mis hijos. Yo solamente estoy tratando de defender lo que es mío. Por el régimen de matrimonio que opté, pero por las deudas de mi ex marido, está difícil defenderlo. Estoy haciendo lo que más puedo para estar bien. El tema es que no hay buena voluntad al frente, entonces está súper complicado. De verdad estoy viviendo una situación límite. O me quedo con algo, con nada, o peor, me quedo súper endeudada. Esas son las tres alternativas. Ninguna es muy buena, que digamos. Afortunadamente, este mal momento Sigrid lo está viviendo acompañada de sus cercanos, familiares y en especial de su pareja, el actor Alonso Quintero. Oye, hay un abogado que nos está viendo y dice que abuela no sabe si puede poner la casa a nombre de como bien familiar porque ella no vive ahí ya. No, pues no el puede. El único que vive ahí es él, entonces claro, por lo tanto no puede. Pero lo que yo le... O sea, una condición para declarar bien familiar es vivir en la casa, pero exacto. Eso era lo que yo lo quería retroceder a la vez anterior en que hablamos de esto, que yo le decía a Sigrid, en definitiva al público, pero Sigrid, que ese fue un primer grave error, que es dejarlo a él viviendo en la casa. Ay. Ahora, si ella se constituyera en la casa... que incluso lo que yo sugería la otra vez, que se metiera a la casa de fuerza, sí. ¿Ya? Con sus hijos y viviera ahí, incluso viviendo ahí él, puede declararlo bien familiar, en cuyo caso el bien no se le puede enajenar. Que se meta, sí. Que se meta, pues. Claro. No, es un tema súper complicado. Le deseamos lo mejor a Sigrid y a sus hijos.